Pedro Rosso nació en 1953, ensayista, crítico literario, antólogo, editor. También ha sido autor de estudios y artículos sobre literatura contemporánea, pero siempre con una especial atención a la poesía. Pedro Rosso tenía muchos planos. En uno de los personales intentaba siempre ahondar y una vez me habló del oído creativo. Ya sabemos, me dijo, de los poetas con ojo observador que eligen visiones extraordinarias en sus poemas, pero el oído creativo es más valioso como fuente de escritura. Y como si no hubiese dicho nada, apuró el café y me emplazó a volver a encontrarnos. Pedro no creó una escuela en su sentido más estrecho, no impuso dogmas ni doctrinas. Como el hombre interior machadiano, anduvo los caminos más dispares del verso en conversación con sus protagonistas, y por ello cada uno encontró su propia voz. No solo eso, también en el caso de nombres que todos tenemos en mente, y quiero aprovechar para invocar en este punto el espíritu de Eduardo García, que nunca nos deja del todo. Algunos, como él decía, extendieron en talleres diversos su manera de hacer y de mover a hacer. Desde aquella semilla que recordamos tres décadas después, el árbol fue creciendo e instalamos nuestra casa en él. Nos sentimos, repito, parte de algo, pero también sabemos que aquella empresa ya forma parte inseparable de nuestro ser más profundo. También quienes no hemos escrito un verso que alguien pueda atribuirnos. Pedro sí lo escribió, era inevitable. Su estrecha vivencia de la poesía no podía limitarse al papel de lector, seguramente el más querido por él junto al de profesor de literatura, ni siquiera al de crítico o motor de iniciativa. Tenía muchas cosas que decir y el modo adecuado de hacerlo. Como era norma en él, los versos encontraron primero la sencillez de un portal, el de un blog, como corresponde a estos tiempos, otra semilla que fue creciendo y hizo de aquella casa paso obligado para quien quería encontrar la reflexión, una selecta antología de lectura o unos versos marcados por la rareza y no precisamente por su dificultad. Todo lo contrario, eran raros, porque en un mundo en fuga, quien mantiene su paso parece que huye. Raros porque se colocaban al margen del lenguaje pretendidamente poético, de los argumentos consagrados por la presunta gran tradición lírica. Sin duda, Javier nos hablará de canciones y poemas de Raro de Luna con más lucidez y alcance, pero espero que me permita remontarme a aquella casa de paso para señalar aquellos rasgos que Pedro trasladó a los versos de su personalidad. Pues el blog, en el blog se sostenía el convencimiento, en la fortaleza escondida tras la aparente fragilidad, el diálogo con la realidad más inmediata y a la vez más profunda, y un borramiento de la firma que, en forma paradójica, fue en ocasiones, algunas de trascendencia, su seña de identidad. Su paso entre nosotros fue semilla y aliento. Por eso escribimos en un homenaje de urgencia, engrandecido por la sinceridad. Por eso estamos aquí y por eso seguimos cerca de su palabra y de sus versos. Porque ese poemario, aparentemente tan sencillo, plantea una triple provocación o desafío. Porque nos sitúa ante cosas obvias que, sin embargo, hemos olvidado en la lectura y en la escritura de poesía. En primer lugar, en un mundo de ruido, reivindica la música como forma de acompasar y acompasarnos con los ritmos de la vida. La música que remite a la poesía comunitaria, a construir juntos y juntas un mundo distinto, a escuchar los ritmos del tiempo y no ahogarlo. En un mundo desacoplado, nos invita a conectar representación, es decir, dar cuenta del mundo de forma honesta y comunicar, es decir, compartir, transaccionar, decir en compañía de otro y de otra y dejar de decirse por otro y por otra. Porque la palabra de Pedro es una palabra que no elude, sino que apunta, señala, sitúa, una palabra responsable, porque responde y se hace cargo. Y en un mundo abocado al colapso, el gran atrevimiento del poemario de Pedro es que nos invita a apropiarnos del futuro, a cantar el futuro, a denunciar el determinismo de los voceros de un mundo que se acaba. Es por consiguiente este libro poesía política porque es poesía y palabra responsable que mueve y conmueve, que cuida, que se hace cargo, que sutura, que vuelve a unir lo que unido estuvo. Ya no podemos recurrir a la compañía de Pedro para que nos alumbre y nos resitúe, lo sabemos, pero este y otros textos y la memoria de lo mucho que hemos compartido, de lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado,
siguen interpelándonos e invitándonos a que confiemos, a que mantengamos la esperanza, a que tareremos junto el estribillo de un tiempo mejor, a que le demos todos y todas una oportunidad a ese mejor yo, a ese mejor nosotros, que siempre comparecía, se manifestaba cuando Pedro nos miraba y nos dirigía la palabra. Te voy a dejar. De momento te voy a dar una cartulina, yo creo. Bueno, primero nos vamos a presentar. Yo me llamo Daniel Montero Galán. ¿Tú cómo te llamas? María. María. ¿Y tú? Bueno, yo soy Daniel Montero Galán y yo soy ilustrador. ¿Sabéis lo que es un ilustrador? ¿Alguien me lo explica? ¿Tú? Lo ilustrador es solo que pone la portada de los libros. Sí, un ilustrador, bueno, se podría explicar así. Es el que pone los dibujos a los libros. Vale. Bueno, también a otras cosas. También en carteles. Y no tiene por qué ser dibujo, también puede ser otro tipo de imagen, pero vale. Vale, sacar los libros, ponerlos encima de la mesa. Bueno, lo primero sería conocer lo que tenemos que ilustrar, leernos el libro, ¿no? Eso sería importante, saber de qué va el libro. Me tenéis que poner, así, lo que más me gusta del libro es, o lo más importante que suceda en el libro. ¿Y qué es lo que pasa en el libro? Son las historietas que le pasan a Rowell. Vale. Tenéis que pensar qué es lo que más os gusta del libro y lo apuntáis en el papel. Vale. Ya lo tenéis en la cabeza, más que en el papel. Lo que me interesa es que lo hayáis pensado, qué es lo que más os gusta del libro. Vale. En el tuyo supongo que los dinosaurios, ¿no? Ah, vale. La vuelta al mundo en 80 días. Esta es muy bonita la portada ya, ¿eh? Pues esa es muy, me gusta mucho ya la portada que tiene, ¿eh? Lo tienes complicado. Bueno, ¿por qué creéis que es muy importante la imagen de la portada de un libro? Claro, tiene que ser muy atractiva para que te fijes en ella, ¿no? Cuando imaginaros que veis una librería y hay muchísimos libros. ¿Cómo hacéis para que la gente se fije justo en el que habéis hecho vosotros? Pues tiene que ser una imagen muy llamativa, ¿no? La portada del libro, por así decirlo, sería como la puerta, ¿no? Para entrar dentro del libro. Tiene forma de puerta, además. Pero a mí me gusta más verlo como una ventana. Porque a través de la portada tenemos que ver lo que pasa en el libro. Tiene que ser una imagen que capte la esencia del libro. Pero sin desvelar demasiado. No podemos hacer spoiler, ¿vale? No podemos contar el final. Entonces vamos a pensar qué imagen queremos poner de portada. Otra cosa, otro detalle importante sería el título, ¿no? Yo creo que hay que ponerle el título del libro que ya tiene, ¿vale? Pero mira, no es lo mismo ilustrar, por ejemplo, ese tuyo que se llama solo Leotolda, que es una palabra, Leotolda, que el suyo, que es La vuelta al mundo en 80 días. Mira qué de palabras tiene ese título y el tuyo solo una. Porque es muy importante, por el espacio que va a ocupar el título en la portada. Ahora te ayudo, espera. Vale, doblo esta parte. Y ahora que ya está hecha la curva, abro por el otro lado
y doblo aquí. El dibujo tiene que ir aquí. Aquí no. Esa es la parte de atrás del libro. Tú no empieces por el final. Primero hazme el dibujo. Y luego ya vemos cómo lo doblamos encima. Vale, solo una parte. ¿Qué tal vais por aquí? A ver. Mirad, por ejemplo, pues aparecen paisajes, aparecen cosas, pero nunca aparece el personaje. ¿Cuál es Leotolda de esos? ¿El conejo? ¿Tú qué vas a dibujar? ¿A Charlie? ¿Y la fábrica la vas a dibujar? Historia de Córdoba para niños. ¿Qué vas a dibujar? ¿No vas a ponerle nada de fantasía? Ninguno de esos personajes que aparecen ahí. Bueno, yo voy a ir haciendo mi dibujo, ¿vale? Aquí. Y vosotros vais haciendo el vuestro. Cerramos los ojos. Todo el mundo que os estoy viendo desde aquí, todo el mundo con los ojos cerrados, grandes, pequeños y medianos, grandes, pequeñas y medianas. Y cuando yo cuente tres, apareceremos en un mundo diferente. Será el mundo de la imaginación. Y estaremos en un tren muy especial que se llama el tren de la metáfora. Y en cada una de las estaciones que paremos va a ser un poema, porque ya os he dicho que es un tren muy especial. ¿Y sabéis cuál es la última estación? El destino es la poesía. Así que, uno, dos y tres. ¡Abrimos los ojos! ¡Increíble! ¿Veis los versos volando? ¿Veis? Mira. ¿Puedo escribir los versos más tristes esta noche? Pues mejor escribe los más felices, ¿verdad? Pues para escribir los más alegres. Poesía eres tú. Uy, gracias, ¿eh? Qué bien. A ver, ¿leéis vosotros alguno? ¿Alguien ve algún verso por ahí? ¡Oh, hola! ¡Increíble! ¿Alguien más ve por ahí algún verso que nos lo lea? Muy bien, ¡hala, me encanta! Yo también, me lo ha dicho un verso por ahí volando. ¡Qué casualidad! ¡Qué maravilla, ¿no? Bueno, pero vamos a prepararnos porque el tren todavía no ha salido. Así que aposentemos los traseros, los culetes, vamos. Y preparados. A ver, porque creo que va a salir el tren. Primera estación, Ansia, de Carmen Pura Vázquez. Porque estoy yo pensando, este tren tardará mucho. Tardaremos mucho en llegar, porque es que yo quiero llegar ya a la poesía. ¿Queda mucho? ¿Queda ya? ¿Ya hemos llegado? ¿Ya queda un poco? ¿Cuánto queda? No lo sé. ¿Cuánto queda? ¿Queda mucho? ¿Queda poco? ¿Queda mucho? ¿Cuánto queda? ¿Queda? Me parece que es que tengo una poquita de ansia. Ansia por llegar, porque quiero llegar ya a la poesía y quiero pasar por todas las paradas con todos los poemas. Claro, como el poema Ansia. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez ansia?
ansia por ver los dibujos, por ir al parque, por comer chocolate, por... ¿Tú por qué has tenido ansia? ¿Por qué cosa? ¿Te acuerdas ahora? Ella sí se acuerda. Por tener un gatito. ¡Por tener un gatito! Un gatito, mamá, un gatito, por favor, un gatito. Un gatito, un gatito, un gatito, un gatito. Yo quiero un gatito, un gatito, un gatito, un gatito, un gatito, un gatito. A ver si ha funcionado. Yo he hecho lo que he podido, ¿eh? ¿Me ayudáis a recitar este poema? ¿Me ayudáis un poquito? A ver, pues yo quiero que cada vez que os haga así, tenemos que gritar ¡ansia! Pero como cuando nos da a nosotros el ansia por el gatito, por el chocolate, por el parque, por los dibujos. A ver, vamos a probar una vez que no me fío. A la de tres, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ansia! Bueno, regular porque estamos en frío. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ansia! Pero además con cara de ansia, de... ¿Vale? Bien. La tijera y el dedal en el regazo olvidados. ¡Qué linda está la mañana! Tantas flores, tantos pájaros. No quiero muñecas, ea, no zurcir en estos trapos. ¿Qué haces, niña? No hago nada. Madre, ponme los zapatos y el vestidito rosa, el de barquitos pintados. ¡Ansia! Pero niña, tú no sabes que me pongas los zapatos y el vestidito de volantes y rosas y aquel de pájaros. ¡Ansia! Jugando a la rueda tejen un rondel de alegres cantos, unas rondas infinitas que alarga lejos del campo. La pequeña costurera de los ojos alargados llora junto a la ventana. ¡Que me pongas esos zapatos! ¡Ansia! 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 ¡Muy bien! Un aplauso para vosotros. Su formación humanista grecolatina le ha dado esa capacidad, esa suerte de fineza que diría Pascal, el sentido de finés, de analizar en profundidad la condición de ser poeta y también la condición humana. Qué lejos estábamos hablando antes del acto de esos nuevos poetas que han irrumpido desde la era digital para decir, por ejemplo, que su poesía no necesita de tradiciones ni de lecturas. Bueno, pues frente a esa generación todavía tenemos a poetas como Jaime, que viene de esa ilustración. Delante de mis ojos veo a Aquiles combatiendo. Mirmídones y Dólopes no se quedan atrás. Avanzan con todo su pesado armamento mientras Héctor y los troyanos cierran filas enfrente y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. Tengo 16 años y leo en griego los versos de la Ilíada que ignoro entonces cuánto y de cuántas formas me van a acompañar. Cóncavas naves navegan por mi mente, catálogos de armas y guerreros también. Se me va haciendo familiar su estilo, tanto el de ellos como el de las palabras, que cada hexámetro, bajo la luz del flexo, extiende sobre mí. Quiero que los aqueos venzan y los troyanos pierdan o al revés. Me gustan los parlamentos de los dioses. Admiro la belleza belena que imagino, los recursos de Ulises, la humanidad de Héctor, los consejos de Hipóloco a Glauco y cómo las generaciones de los hombres, como las de las hojas, están destinadas a caer. Todo está dicho. Muy bien dicho allí. Cada composición tiene estructura. Cada ser humano es un relato. Cada héroe es una canción. Leo cómo los dos ejércitos se mueven, cómo va sucediendo todo lo que en la caída de Troya sucedió.
tengo 65 años y leo a Homero en griego y ya no soy aquel ni el mismo muchacho que hace 50 años lo leyó. El texto no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Delante de mis ojos Aquiles sigue combatiendo, los mirmídones y los dólopes no se quedan atrás, avanzan con todo su pesado armamento, mientras frente a ellos cierran filas Héctor y los troyanos, y las flechas de ambos se cruzan en el aire como enjambres de abejas, y las lanzas de bronce brillan bajo el intenso sol. La familia de Príamo contempla cómo se desarrollan los combates y las cóncavas naves varadas en la playa y las tiendas del campamento aqueo y a Menelao y Agamenón. Soy yo, y no ellos, el que cambia. Soy yo el que, al no formar parte de la Ilíada, está de antemano condenado a morir. Navego por la página como el sol por sus rutas y voy viendo cadáveres cerca o en torno a mí. Y no son de troyanos, ni de aqueos, ni de dólopes. Son de padres, familiares, compañeros y amigos. Nada muere en el verso. El ritmo del hexámetro con su ámbar protege el tiempo que no acaba nunca de suceder, pero el nuestro termina. No, no mueren los héroes de la Ilíada, sino nosotros, sus lectores, que a diferencia de ellos somos lo que somos, pero solo una vez. Solo como ficción el ser perdura, pero nuestra epopeya no es el combate en las playas de Troya, sino otro, más humilde, condenado a un oscuro y anónimo morir. Por eso mismo siguen teniendo su sentido Héctor y Aquiles, Patroclo, Príamo, Helena, Agamenón. Ellos ni morirán ni han muerto, pero nosotros sí. Tenemos hoy en Como Poética a Miguel Rivera, cantante, compositor, poeta, escritor de relatos y una de las referencias de la música indie, sobre todo también para mi generación. Miguel Rivera nace en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, en el 74. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sevilla. A los 13 años empezó a montar grupos, siendo Maga en 2000 el proyecto que lo consolidó. Provocado.
pequeño Big Bang. Tú has creado un sistema solar en mitad del salón. Antonio Luque, compositor de Señor Chinarro, también escritor de novela, tiene una novela llamada Exitus, un libro, El libro del caos, sobre su Betty, porque es bético, y va a cantar algunas de sus canciones. Siempre han tenido una vocación lírica, surrealista, y se va a basar en tu último disco, el Bando Bueno. Así que os dejo con Antonio Luque, Señor Chinarro. Ni siquiera los cangrejos van hacia atrás. En zigzag al agujero llegaremos, no anda lejos. No soy un bicho, si acaso un escorpión. Tengo el fuego de mi alrededor. En el gran circo de esta cruel enorme creación tuvimos todos que aprender a no hacer daño y a no ser un par de extraños, tú y yo. Siempre pienso en lo mismo que le voy a hacer. Sexo y muerte en organismos condenados a entenderse. No soy un bicho, si acaso un escorpión. Tengo el fuego de mi alrededor. Lo he comprendido, somos genes con caparazón. Y tuvimos que aprender a no hacer daño y a no ser un par de extraños, tú y yo. Soy un bicho, si acaso un escorpión. Tengo el fuego de mi alrededor. En el gran circo de esta cruel enorme creación tuvimos todos que aprender a no hacer daño y a no ser un par de extraños, tú y yo. Muchas gracias.